conciencia social y con la, los valores morales que él tiene, puede asumir la responsabilidad de decir, nos hemos equivocado, hacer un paso atrás y volver a empezar. Eso es hidalguía. Y creo que es una muestra latente de las calidades morales, personales y políticas del primer ministro. ¿Sería lamentable que deje de la República? Yo no mezclaría los problemas en que está metido el Parlamento para escoger la nueva mesa directiva con los problemas del país. El país acaba de resolver su crisis amazónica, que nos ha costado vidas y que nos ha costado entender que todos los peruanos tienen igualmente una participación y que tenemos que darle esa posibilidad. Hoy estamos trabajando con la zona altoandina y con, como les digo, uno de cada tres peruanos. Un problema que tiene uno de cada tres peruanos. No los que estamos en Lima ni ninguno de ustedes que está en este momento acompañándome aquí, pero sí uno de cada tres peruanos. Es un problema. ¿Cómo califica la labor del primer ministro? Yo creo que es un excelente primer ministro, aparte de político, como digo, sino gestión, una persona totalmente comprometida con el país, con los que menos tienen y con la eficacia y eficiencia en que se debe gestionar todas las políticas sociales. Yo felicito al primer ministro por esta solución y me felicito a todos los peruanos, porque creo que todos hemos aprendido una buena lección y todos vamos a caminar ahora sobre un sendero más claro, más preciso, sabiendo que existen otros peruanos que también tienen voz y voto en la conducción de sus destinos. El decreto fue bien hecho, pero fue mal explicado. Y de esa mala explicación se valieron malos ciudadanos, a veces peruanos, lamentablemente, a veces extranjeros. Pero de eso tenemos que sacar una conclusión. Y ustedes, medios de difusión, son los primeros que deben hacer un acto de conciencia en cuanto ha contribuido cada uno a este error. Creo que así todos vamos a ganar, ustedes y nosotros, en fin, el Perú. Yo creo que deberíamos tener las vidas de los políticos.